queda mucha munición, Sparta. ¡Corra, guerrero magnífico! Halo regresa. Bueno, a medias, la campaña de Infinite llegará hasta el 8 de diciembre. Sin embargo, Xbox no soltó el anticipado multiplayer en una modalidad beta con el 20 aniversario de Xbox. Será free to play y todo el progreso que acumule se pasará al juego con el lanzamiento oficial. Revisemos lo que nos ofrece esta versión que prácticamente cuenta con todo lo que tendrá el juego principal. El hecho de que será gratuito es un cambio que resulta preocupante considerando el sistema que implementan este tipo de títulos para sacarte la pasta con skins o cosas por el estilo. No mentiré, hay varios problemas con el sistema de progresión, pero iremos a eso más adelante. Primero, destaquemos aquello que el multiplayer de Halo Infinite hace bien. Para los fanáticos de la saga y las entregas de la etapa de Bungie, este se sentirá como un regreso triunfal, pues tanto los controles como el gameplay se sienten exactamente como las viejas glorias de la saga. Eso sí, no hay mucho aporte de parte de 343 Industries, pues de momento, aquello que destaca de Infinite es por lo que podemos compararlo con el pasado y no por sus aportes, que si bien los tiene, estos no resultan destacar tanto como me gustaría mencionar. Hablemos de lo básico. El manejo de las armas se siente cómodo. Contaremos con un arsenal digno de la saga que te permitirá cambiar constantemente de armamento para enfrentarte a otros jugadores. Tu control sobre estas y el retroceso de las mismas determinará si ganas un tiroteo directo. El rifle de asalto es el que cargaremos al inicio de cada partida, a no ser que entres a clasificadas. No sé si será que llevo todos los Halos utilizándolo, pero esta vez lo sentí extraño, como que el daño que produce es random. Hay veces que aciertas todo en el punto exacto y no matas al objetivo, así como otras donde será letal. Me parece muy extraño este balanceo porque considerando que es un juego donde la habilidad es recompensada, termina siendo un elemento en el que el jugador parece no tener mucho control, al menos cuando te encuentras frente a otra persona. Afortunadamente no es la única, pues contaremos como arma secundaria con la pistola, la cual genera más daño y recompensa mucho mejor a los jugadores con paciencia, pues si atinas los golpes con velocidad, tendrás más chance de avanzar. Cosas normales de esta franquicia. A pesar de esto, nos encontraremos con todo tipo de rifles, pistolas, granadas y más por todo el escenario. Estas contarán con efectos específicos que si te atreves a experimentar, darás con alguna que te va a sorprender, siguiendo el esquema de esta franquicia y evitando que te cases con una de estas. Sin embargo, a veces no estarán disponibles porque otro jugador la tomará antes que tú. Esto es el elemento que le podría otorgar más profundidad al título, pues por ejemplo, armas como Comando, que es otro rifle de asalto similar al que carga siempre, tendrá sus propias características y esta te permitirá mayor alcance y una mira que acertará mejor a los objetivos. Además, en las partidas habrá armamento especial que puede tomar solo un jugador del equipo y aparecerá cada cierto tiempo como en la bazooka. Por otro lado, hay gadgets que verás repartidos por todo el escenario, los cuales podrás utilizar como el gancho, escudos, golpes especiales, y ojo que tendrán cargas limitadas, por lo que será imposible que abuses de los mismos. Las rondas más importantes se desarrollan en entornos pequeños donde tendremos combates de 4 contra 4 esperando cumplir el objetivo específico del modo de juego. Tengo que decirlo, lo cierto es que esta modalidad de pocos jugadores es casi obligada para entrar con amigos. Y esto lo digo tanto como acierto como queja. Jugando en solitario me he encontrado con personas que pasan completamente de la tarea principal, como captura la bandera, y en vez de defenderme cuando yo la traigo cargando, van como simios saltando disparándole a lo primero que se les pone enfrente, cuando claramente la idea no es esa. Ojalá hubiera un modo de juego de Halo donde, no sé, puedas asesinar. Poco más de lo mismo con el modo bola loca, aunque en este caso no me he encontrado con tanta imprudencia como en captura la bandera. Asesino, por obvios motivos, es el modo que mejor se juega en 4 contra 4. Obvio, irá mucho mejor si vas coordinado con alguien en el micrófono, pero si lo que quieres es matar en rondas rápidas, no te va a ir nada mal. Sirve perfecto para practicar. Aunque hay una manera específica de luchar contra bots y te recomiendo más esa, pero ya dependerá de ti. Si bien se entiende que las partidas de un Halo no son tácticas como por ejemplo al nivel de Rainbow Six Siege, puede ser útil que tengas un compañero en el micrófono para coordinar los movimientos y no cagarla.
Y no te preocupes, para los que están acostumbrados a modos de juego más masivos, puedes meterte en partidas donde dos equipos de 24 tendrán que cumplir distintos objetivos para avanzar, como recolectar fuentes de energía para llevarlas a la base o lo mismo con la bandera. Son muy caóticas, por lo mismo la victoria no dependerá tanto de ti, sino más bien del equipo con el que estés jugando. Curiosamente, el mayor problema que encontré en Halo Infinite no estaba en su gameplay. Fue su menú y todo lo que podemos encontrar en él. En primer lugar, el acomodo de este es muy confuso, sin dejar claro a dónde puedes cambiar los modos de juego, dónde encontrar información sobre el pase de batalla y más. Esto es un problema si consideramos que la personalización del Spartan es uno de los elementos más importantes por los cuales esperan que gastes en el pase de batalla. Y hablando de este, será opinión de cada quien si creen que este cuenta con armaduras que les gusten. Puedes cambiar varias partes de tu personaje, desde el color, el estilo y los visores y demás. Dentro del mismo te toparás con referencias a varios juegos, como por ejemplo varios cascos de Reach. Es ahí donde encuentro otro problema. Si bien el contenido es muy llamativo y al menos yo que pagué el pase, sí me encontré con cosas que quiero alcanzar, la progresión es lenta en todos los sentidos. Esto porque habrá casos donde jugarás por horas y te darás cuenta de que no avanzaste nada. No sé si esto es por efectos de ser una beta, pero más vale que lo cambien cuando sea oficialmente lanzado, en especial porque por ahí escondido está un potenciador que puedes comprar con dinero real para subir de nivel, lo cual es sucio a más no poder. Por suerte, las partidas no se ven afectadas por esto, así que lo dejo sobre la mesa solo para aquellos que estén considerando desembolsar en el pase de batalla. Halo Infinite me dejó sorprendido. Si bien esta es una beta, hay que dejarlo claro, disfrazada de lanzamiento oficial, tampoco hay que hacernos mensos, espero que todos los problemas mencionados mejoren cuando llegue el lanzamiento oficial. Sin embargo, debo decir que esta probada fue muy grata, en mi opinión. De los multijugadores que he probado recientemente como Call of Duty Vanguards o Battlefield 2042, fue Infinite el único que logró engancharme y me dejó con muchas ganas de más. Déjenme decirlo, en mí, en un multiplayer, eso es muy difícil. La velocidad del mismo, la forma en la que podemos escabullirnos entre los mapas, no solo para sorprender a los enemigos, sino para flanquear a cualquier camper, me pareció muy inteligente. Sus niveles están bien pensados para evitar prácticas tramposas. Aunque claro, a veces es inevitable y siempre te vas a encontrar un lugar donde podrás molestar. Pero me pasó muy poco, honestamente. Por cierto, cabe destacar que lo jugué en mayor medida en PC. También le di una probadita en Xbox One, pero nada realmente raro que destacar. Eso sí, en computadora me corrió de maravilla, solo teniendo problemas una vez que el juego se me crashó y cerró de forma abrupta. Fuera de eso, tuve una experiencia muy sólida. Quizá en algunos casos tardé mucho en encontrar partida, pero al menos cuando se habla de partidas rápidas todo fluyó muy bien. Si algo hay que decir de Halo Infinite es que logra rescatar los elementos clásicos del multiplayer de la saga. Sin embargo, no debemos olvidar que es un free to play. Por lo mismo es que debemos comprender que su evolución se dará conforme pase el tiempo, pues este tipo de experiencias valen por completo con el cómo se les agrega contenido y su comunidad. De modo que diría que lo pruebes, igual es gratis. Sin embargo, no hay que pasar por alto sus errores, para que así puedan actualizarlo y mejorarlo de cara al lanzamiento, pero eso ya lo sabremos en un par de semanas.